Gabriela, ¿y tu mamá? Ay, pero tú sabes que ya te dijo que iba para el mercado, ¿no te lo dijo ella? ¿Y tú tienes que contestarme de esa manera? Pero usted me habla malísimo también, entonces yo no puedo. Mira, Gabriela, yo no quiero hablarte mal a ti. A lo contrario, yo a lo mejor lo que quiero aconsejarte, permiso. Mira, Gabriela. Dígame. Ya, tú eres como una hija para mí. Pero no lo sé. Pero no tienes que hablarme así. Yo simplemente aconsejándote para que tú no caigas en unas redes con ese tigre que te lleva a la edad demasiado avanzada. ¿Pero con qué tigre? ¿Son ustedes que no, son no, 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 no. Que yo estoy con un tigre, que si yo que ustedes hablador, porque para eso que sí me dan para No me ofenda, porque yo lo que te estoy cuidando es, después viene papá tuyo, tengo yo problemas con él, y ahí se hace una tragedia completa. ¿Eso es lo que tú andas buscando entonces? ¿Y qué tragedia soy, más si yo no estoy haciendo nada? Tú me vienes a mí, y yo viéndote. ¿Tú me viste chuleando? ¿Eh? Yo te vi a ti. Chuleando me viste. Te he visto a ti. ¿Tú me viste un hablador? Mira, oye lo que vamos a hacer. Yo mejor me voy. ¿Oíste? Y ten eso en tu mente. Sí, yo sí, no mire, te estoy haciendo vaya, cosas malas. Váyase, váyase, váyase. Está bien. Rápido, ruede, ruede. Déjame ver si veo este tipo. A ver si me pagues el dinero, porque esta cosa está demasiado dura. Bueno, antes de que mami venga del mercado, déjame yo salir, porque yo sé que este no viene ahora. Déjame con la amiga mía. La chuleadora aquí. Mira tú, yo te estoy riendo, buenas habladoras. De ti me estoy riendo. Ah, de mí, tú te estás riendo, buena payasa. Buenas habladoras, porque tú fuiste primero la mamá mía. Tú fuiste primero la mamá mía de habladora, de boquita floja, porque tú eras una habladora. Porque yo no sabía, mi amor, el que dice la verdad, el hablador, yo no lo sabía eso, porque a ti tampoco nadie te manda, te estás metiendo a callejones, te estás chuleando, ni te estás. ¿Y tú no? La más céntrica del barrio, mi amor. Yo no, mi amor, porque tú sé sí. Cosa paja, igual que tú, igual mi amor. Igual que tú, mi amor, tú serás una ratera de verdad, porque tú andas en la boca de todo el mundo aquí del barrio. A mí nada más me han visto, mi amor, pero no, han visto no me lo han comprobado, bien, mi amor. No me lo han comprobado, mi amor, porque tú estás clara que la única que se ve seria de aquí del barrio soy yo, porque tú no ves cómo tú andas, mira, como tú un te ves seria. ¿Y tú como un cuerito que oye, anda? Oye, ¿quién habla? Seria. Seria. De adelante, adelante, mi amor. Señor, de adelante, adelante, adelante. Tú lo que tienes que hacerlo conmigo, tú lo que tienes que hacerlo conmigo la hora que tú quieras, para malecirte. Vamos a hacerlo así, entonces. Pues vamos a mirar la hora. Tú tópame nada más. Pero yo no te topé. A mí no me tope. A mí no me tope tampoco. No cualete, mi amor. Ni yo ni tú tampoco. A mí no me tope, que tú a mí no me conoces, muchacha. A mí no me tope, oíste. Y tú sí sabes para lo que yo doy, ¿verdad que sí? Bueno, amor, ¿quién te manda que te deja atrás? Te estoy chuleando en callejones. Retrévete tú que estás sonando, no con uno, mi amor, con tres, mi amor, porque yo sí puedo comprobar que tú sí andas con tres. Por lo menos a mí me están sonando con uno, y no sonando porque tú no me puedes comprobar nada de eso. Mira, maldita loca, tú lo que tienes que dejar de estarte chuleando en los callejones, porque la vaina está de contador, tú lo ibas a tumbar. Mira, maldita habladora del diablo, tú lo que quieres que yo te meta dos galletas, que agarre y vaya a tu casa gritándole a la mamá tuya. Pues ven y dame. Y a mí no me repugna, que yo no soy iguales. Ah, pero ven y dame, entonces, y tú eres guapita. Mira, maldita habladora, tú lo que tienes que hacer es soltarme el mando y no meterte en mi vida, porque tú lo que estás llevando vida ajena. Pero mi amor, yo mejor me voy, porque yo no me voy a traer rebajando con chuleadora de callejón. Lo mejor que tú haces para no darte una rata que huele. Diablo, loca, oye, loca. Tengo el pique del año, loca. Loquita era que estaba pues atrás de la Yeli y esa. Tú no sabes, cuando venía para acá me la encontré allí, loca, oye. Oye, ¿se salvó porque se fue? Ah, no, mi amor, lo que pasa es que tú pides mucho tiempo porque darle una galleta que la volteé. Mi amor, por ella te voy a decir que no, porque tú eres una chuleadora de callejones, que sé yo qué, de patatín. Tú sabes cómo es ella, porque la única santa de aquí del barrio es ella, ella no hace nada nunca. Pero tú no oyes que ella la tenía atracada por 3 meses en su casa porque se escapó de la escuela con un tipo. No, 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 lo que ella tumba eso ya. Oye, loca. Y es loco, tú no la viste. No, yo tengo pedidía que no lo veo. Loca, pero voy para por allí, por la esquina, por ahí, por la vera de colmado. Vamos para allá a ver si lo vemos. Vamos. Diablo, esta tigra no coge ese celular. Pero nada que no lo coja. Diablo, viejo. Ahí vienen los malditos monos estos. Ojalá que no se paren aquí, tú. Ah,
Yo no he hecho nada. Mire, se me fue. Yo no he hecho nada, bien. Yo no he hecho nada. ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué es lo que está pasando? Espérate, mire. ¿Qué pasa aquí? ¿Tú eres un maqueador? ¿A quién tú estás bateando? Maqueador, usted está equivocado. Algo está sentido que quiera, ¿qué está sentido que quiera? Ah, pero yo no puedo estar aquí. No. Escucha, me andamos buscando un señor medio bajito que tiene un S-330 llamado Lolo. ¿Tú lo conoces? Yo soy componente de él, ¿oíste? Yo no soy componente de nadie. Yo tengo que no estoy haciendo coro con ese señor hace par de meses. Ah, pues tú lo conoces entonces. Pero que yo no tengo nada que ver con él, ¿te me entiendes? Mire, mi hermano, déjame decirle algo. Mire, yo le voy a decir algo a usted. Yo lo que sé que está sonando ahí. Bájame la voz, oye. Bájame la voz, abajo voy. Dígame ahora, continúe. ¿Qué está aquí? Lo que está Eric sonando ahí con una menor. Y por eso yo no le estoy haciendo coro a ese señor, yo. ¿Con una qué? Con una menor. ¿Tú sabes quién es esa menor? Yo no sé quién es. Esa menor es hija mía. Ay, yo no sé. Oíste, a eso que lo estoy buscando. Todo yo puedo encontrar. Ahora me mismo. Eso, para que lo vi. Yo no sé nada de él. ¿Tú me entiendes? Ya, lo que es el que lo encuentran por ahí abajo. ¿Por ahí por dónde? Por ahí abajo, por ahí. Cuando tú hacías coro con él, ¿dónde te paraban? Lo que para por ahí, por los callejones, yo no tengo nada que ver, ¿qué? Tranquilo, tranquilo, manito. ¿Qué callejón? ¿De qué callejón tú me estás hablando a mí? Por ahí fue donde vive Papi Prenda, por ahí. Papi Prenda, pero Papi Prenda viene siendo el sobrino de la hija mía, creo que de la hija mía. ¿Ese es el callejón? ¿Ah? Yo no sé. ¿Ahí es que tú la viste, el callejón de allá? Ahí es que yo la vi, patrón, pero no hay que interesarse tanto. ¡Es que hija mía, coñazo, coño! Problema, vamos llevándolo. No, vamos a dejarlo, tranquilo. Entonces tú me dijiste que por allá te para. Sí, porque por me dijeron que por aquí, por la banca. Ayer lo vi de caí atrás. Oye. Para por ahí, vayan por ahí, que ustedes lo van a encontrar. Bueno, lo que oigo yo es lo que él tiene, porque mi mamá no está en la casa, mi padrastro tampoco, y no sabemos a qué hora van a llegar, ya tú sabes. Ay, loca. ¿Y papá mío? ¿Y qué hace ahí? ¿Y qué sé yo, mi loca? Ay, Dios mío. Te cuidas así, porque mi novio tuyo. No lo dudes. Ay, los vamos, no ven que si me ve me cae atrás. Compadre, vamos. Autoridad. Están haciendo su trabajo ustedes. Tienen que tener mucho cuidado, oíste. Ten cuidado en la esquina. Compadre, por la verdad. Qué hueso. Esa gente andan. Diablo, el diablo, ese jodió Lolo, tú. Vamos a ver cómo está esto por aquí afuera. ¿Pero qué, mi amor? Pero vete al paso, ¿qué? ¿Cuál es el desesperamiento? Desesperado me tienes tú, que uno atrás de ti, dime, y tú no quieres nada. Eso seguro se lo dice a tu todita. ¿Y cómo se lo voy a decir a todita, mi amor? Si yo no mando atrás de ti. Yo no te la puedo única creer. Andan unos sonidos tuyos por ahí que tú estás enamorando a pila de mujeres. ¿Yo? Sí. No, mi amor, tú sabes que yo siempre he andado atrás de ti. Yo doy lo que sea por ti, mi amor. Lo que sea, yo doy, sí. Ah, pero tú eres el abusado, que te vamos hablando a Gaby, que está con ella hablando, que la rato, Tú eres que la está persiguiendo. Espérate. Entonces tú me estás enamorando a mí y estás mangando con la hija de él. ¡Eso no es! Eso es mentira. ¡Eso no es, abusado, oíste! Te quiero, vete de ahí, dale duro. Mira lo que te voy a decir, oye. Mírame bien, mírame. Déjame explicar. Cuando te vuelvo a ver con ella, esta chininga de ella, te voy a partir la cara, doble te la voy a partir. Y oye, te salva porque ella es hija atrás mía, porque si fuera hija mía de verdad, nada te queda ahí. Oíste, ya lo sabes. Déjame explicarle. Tú vas a explicar, papá partiste con eso. Vete de ahí.